Muy bien, pues buenos días y ante todo muchas gracias por la invitación para estar aquí. Siempre venir a Gijón resulta enormemente agradable y desde luego estar con todos vosotros, poder compartir unas horas con todos vosotros es enormemente interesante y más también teniendo a unos ponentes como los que tenemos a los que estoy deseando escuchar. Yo no voy a poner nada nuevo más que moderar, y supongo que no habrá mucho que moderar sino coordinar o controlar al estilo de los controladores aéreos, solo que con menos prepotencia y menos sueldo que los controladores aéreos, pero con el interés que reporta el que por fin, después de mucho tiempo, por lo menos para mí, pueda volver a escuchar versiones, teorías, ideas acerca de la democracia, de su calidad, de su profundidad, de la esencia de la democracia. Tenemos aparentemente y en la práctica, en su funcionamiento, pues una democracia que yo creo que es muy correcta. Por ahí afuera así se la considera, una democracia que a pesar de ser muy joven funciona bien, con plena corrección, pero yo tengo la impresión de que en estos años en que hay mucho debate público, mucho debate político, escasea sin embargo debate en profundidad. Ha desaparecido, se ha volatilizado el debate de las ideas. Aquí hablamos de izquierda, de derechas, pero en el fondo pues nos paramos permanentemente a la hojarasca que proporciona el enfrentamiento y el debate político cotidiano, además muy cambiante, cada día gira sobre un tema determinado, siempre que has dicho tú, para yo oponerme rápidamente y sin que esto deje ningún pozo que merezca la pena tener en cuenta. Por eso me ha parecido una idea excelente, brillantísima, la de esta agrupación del PSOE, de traer a unos ponentes, a unos intelectuales, algunos de esos intelectuales por los cuales preguntamos de vez en cuando, cuando ocurren cosas graves en la política española, suele decirse, bueno, ¿y los intelectuales dónde están? No se les escucha, hace 40 años no se escuchaba nada, más que el cara al sol, pero en fin, bastante antes se escuchaba hablar, pues, esta voz de los intelectuales. Pensemos en Ortega y Gasset, quizás el más tópico, más conocido de todos, que lo que decía, o los editoriales que escribía, pues siempre tenían un contenido muy profundo y eso iba a misa. Aquí ahora da la impresión de que no, de que la vida social discurre en torno a la nariz de Belén Esteban y la vida política en torno a lo que ha dicho Rajoy, que generalmente de contenido y esencia tiene muy poco. Y cuando hablo de Mariano Rajoy, que fue el primer nombre que me vino a la mente, pues lo extendería a una gran parte de la clase política, no a toda, por fortuna. Por eso, insisto, me parece muy, muy, muy interesante esta oportunidad que estáis teniendo y que hoy quiero también aprovechar yo de escuchar algunos de los expertos en estas cuestiones y poder debatir un poco acerca de la calidad de la democracia que tenemos. Le digo, una democracia que funciona formalmente bien en la práctica, tenemos elecciones periódicas, en fin, se cumplen todos los principios del juego democrático, pero al final dice, bueno, y en estos últimos meses o en estos últimos años, si me apuran un poco, ¿qué ideas nuevas han surgido en torno al funcionamiento de la democracia y la esencia de la democracia? Estamos viviendo una etapa muy complicada ahora con la crisis económica, desde luego marcará un antes y un después. Venimos de una etapa en la cual se han producido muchísimos cambios en la sociedad mundial y particularmente en la sociedad española. Yo creo que nunca en la historia se han producido tantos cambios, tantos avances, tantos progresos en menos tiempos que los que se han producido en el mundo y particularmente en España en los últimos 30 años, desde los cambios políticos internacionales, con la desaparición de uno de los grandes bloques defensivos y de uno de los sistemas políticos imperantes, el final de la Guerra Fría, los enormes desarrollos tecnológicos y científicos a los que hemos asistido, los cambios estos que ahora no valoramos de tanto, como es el tener una moneda única en un montón de países, el que han desaparecido
desaparecido las fronteras en media Europa y que podamos movernos sin llevar ni siquiera el DNI encima, los cambios que se han producido en la economía, en la mundialización de las comunicaciones. En fin, el que ya no haya barreras para los movimientos de capitales. Han sido muchísimos cambios que quizás usufructuamos más directamente con internet o con los teléfonos móviles, pero que han sido muchísimos, pasando por todos los avances sobre el ADN en la medicina, en fin, avances infinitos. Y en cambio, en lo político, da la impresión a veces que estamos estancados. Miramos ese equilibrio entre los gobiernos europeos, que yo creo que es el continente políticamente más avanzado, entre los gobiernos de derechas, los gobiernos de izquierdas. Muchas veces hay gobiernos de izquierdas que no sabemos muy bien si realmente son de izquierdas, de pseudoderecha, de media derecha o de qué son. En fin, todo esto yo creo que merecería que los expertos, los intelectuales y de rebote todos nosotros, todos los demás, le dedicásemos un poco más de atención y de interés. Desgraciadamente, insisto, no lo estamos haciendo, se está haciendo muy poco y me parece, por tanto, y vuelvo al principio, que esta iniciativa es excelente. Y la prueba la tuvieron ya ustedes ayer, vosotros, perdón, la tuvisteis ayer con las conferencias que hubo ayer, que hasta donde se han sido muy interesantes, que me he perdido y lo siento bastante. Espero aprovechar a fondo las de hoy, empezando por esta primera que vamos a escuchar, que estará a cargo de Manuel Villoria Mendieta, que es doctor en diferentes materias en política y en sociología, con estudios y ejercicio de la actividad docente en los Estados Unidos, fundamentalmente en la Universidad de Indiana. Es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, autor de muchos libros, creo que 12, algunos enormemente interesantes, también de muchos artículos especializados y de muchísimas cosas más. Por lo tanto, no hace falta que desglose todo su currículum, que nos llevaría en media mañana, porque es un currículum riquísimo, para aprovechar al máximo sus palabras, que versarán sobre democracia y buen gobierno, ética pública y ética política. Casi nada para empezar, casi nada. Así que, Manuel, muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por venir a estas horas de la madrugada de un sábado a escucharme. Bueno, decía Diego que somos intelectuales. Yo la verdad es que siempre recuerdo aquella anécdota, ¿no?, de Ortega y Gasset cuando fue a Los Toros y no sé si a Belmonte le presentó allí en él. Le presentó allí a los toreros y uno de ellos dice: y aquí don José Ortega y Gasset, que es un intelectual, un filósofo. Y el torero, creo, no sé si era el gallo, le miró así con sorpresa y dijo: hay gente pató, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo soy uno de esos, gente pató. Pues vamos a hablar de democracia de calidad, de ética pública, ética política. Yo principalmente me gustaría hacer un marco general de cómo conectar todas estas variables de la ética, la democracia, el buen gobierno. Para ello creo que deberíamos empezar preguntándonos por qué hablar de ética, ¿no? ¿Por qué hablar de buen gobierno? No hablar de gobierno en general. Bueno, la verdad es que hay unos datos ciertamente preocupantes en nuestro país. Aquí no sé si se verá bien, pero bueno, si no yo lo explico brevemente. En una organización a la que pertenezco y que fundé el capítulo aquí en España con otras personas, se llama Transparencia Internacional, que se dedica a luchar contra la corrupción, se hace un índice anual sobre percepción de corrupción. Se pregunta a empresarios, se pregunta a expertos sobre la percepción de la corrupción en cada país. Y ahí se ve cómo España tuvo una época muy difícil en los años 90, después fue mejorando la percepción, porque este índice tiene una puntuación que va de 1 a 10, siendo 10 que no hay nada de corrupción. Si hay un país que tuviera 10, que
la percepción es que no hay nada de corrupción. No hay ningún país así, pero hay algunos países que tienen 9 sobresalientes, casi todos los escandinavos, Nueva Zelanda. Bien. Entonces España, como ven, ha ido perdiendo últimamente. Si vemos 2004 teníamos una puntuación de 7,1, pero en 2005 bajó al 7, bueno, eso no tiene ninguna importancia, pero después bajó al 6,8, luego al 6,7, luego al 6,5, y en el 2009 estamos en el 6,1, con lo cual indica que la percepción por parte de los expertos, de los empresarios, de los directivos de las multinacionales, es que en España hay más corrupción cada vez, ¿no? ¿Eso es justo o no? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que probablemente estos datos lo único que nos indican, yo creo que es la realidad, es que las personas que nos dedicamos a analizar la corrupción nos damos cuenta de que nuestra visión de los años, desde el año 2000 en adelante, era excesivamente optimista. Estábamos equivocados. En España hay más corrupción de la que parecía. Y a lo mejor los datos que hay ahora son más realistas que los que teníamos entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes analizan los casos de corrupción que estamos viendo hoy en día, casi todos tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, ¿eh? El caso Gürtel tiene más de 10 años y así sucesivamente. Muchos casos de Baleares pues tienen 8 años, 7, 6. Es decir, que son casos de años anteriores que de repente aparecen y nos indican que la corrupción en España era mayor de la que creíamos, ¿no? Es un dato preocupante, tenemos más corrupción de la que creíamos. Y cuanto más se investiga, precisamente quizás más nos damos cuenta de que hay más casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado habla de 700 casos en los que hay políticos implicados. Uno dice hay muchos miles de políticos, pero yo, como decía ayer también en una entrevista, de estos miles de políticos que hay, ¿cuántos disponen de o pueden tomar decisiones sobre asuntos económicamente relevantes? Pues bien, claro, cuando dices hay 700 implicados, entre 700 y 1000 políticos implicados, la verdad es que es preocupante, porque de los miles de políticos que hay, ¿cuántos pueden tomar decisiones en las que hay economía, hay elementos económicos implicados? No tantos. Entonces ya 1000 no son pocos. Es decir, hay un problema de moralidad en la clase política en general. Desde luego hay diferencias por ahora. Luego creo que el Partido Socialista en estos años no ha sido salpicado por grandes escándalos, va a haber y habrá, sin lugar a dudas, y el Partido Popular, sin embargo, tiene un gravísimo problema, y el caso Gürtel creo que es un caso muy, muy grave, ¿no? Cuanto más se analiza, y cuanto más se analice, si dejan que se analice, pues se verá cómo la financiación del Partido Popular ha estado muy, muy vinculada a aspectos corruptos, a elementos de recalificaciones de suelo hechas de forma corrupta o con, sino con prevaricación y con cohechos y con actuaciones verdaderamente irregulares, etcétera. Lo cual me permite, y permítame que haga una puntualización y un elemento quizás un poco mitinero, pero creo que debo hacerlo. Creo que es una vergüenza en estos momentos que se persiga como se está persiguiendo al juez Garzón. Yo no soy un admirador del juez Garzón en general, pero creo que después de tantos años, con todo lo que ha hecho, con todos los seminarios que ha hecho por todo el mundo, que a partir del caso Gürtel, el juez Garzón se ha investigado hasta cuando va al baño, me parece que es muy ilustrativo del grado de deterioro en el que puede entrar la democracia española, y el grado de deterioro al que están llevando determinadas prácticas por parte del Partido Popular en esta materia. Se ha investigado al juez Garzón de forma extraordinariamente intensiva y se ha ido a por él a partir del caso Gürtel. Esa es la realidad. Que luego tenga más o menos culpa en determinadas actuaciones, no lo sé, pero sé que a partir del caso Gürtel es cuando se ha empezado a perseguir a Garzón. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué se toman estas medidas tan duras? No lo sé, pero imagínense ustedes. Bueno, estos son unos datos iniciales. Ciertamente, en España la corrupción es sobre todo política, más que administrativa. No hay muchos, realmente no está muy claro, pero
parece cierto que la corrupción en el nivel de los funcionarios públicos en España es baja. Para ello no sabemos muy bien cómo preguntar en este caso y cómo poder demostrar esto, pero hay una pregunta que tal vez nos ayude a ello, que es si se han pagado sobornos en los últimos 12 meses. Unos dirán, si usted paga un soborno, no lo dice. Pero la verdad es que la gente cuando paga sobornos muchas veces, si se le entrevista, se le da unas ciertas garantías, sí dice que ha pagado soborno, porque está muy indignada, entonces lo dice, ¿no? Entonces, en España la verdad es que el índice de personas, el porcentaje, perdón, de personas que han pagado o que reconocen haber pagado un soborno en los últimos 12 meses nunca supera el 2%, ¿no? El 1 y pico, el 2%. Muchas veces, muchas personas además no tienen muy claro qué es pagar un soborno, pero bueno, de alguna forma se les ha exigido algo, se les ha impulsado a tomar alguna medida económica para favorecer su derecho. Bueno, entonces, sobre esta materia, España no está en una situación preocupante, podríamos decir, en corrupción administrativa. Otros países sí, hay otros países donde la policía te cobra constantemente sobornos, donde si vas al médico te cobran sobornos, si vas para que a tu hijo te lo admitan en el colegio te pagan sobornos. Es una situación de corrupción sistémica. Y esta situación no es la española. Los datos comparativos con otros países europeos pues nos sitúan pues igual que Austria, igual que casi que Dinamarca, que Finlandia, que Francia, como el resto de países más o menos avanzados democráticamente. Si ven, la República Checa y Grecia están en una situación terrible. Se explica así muchas veces la crisis de Grecia. Grecia tiene una crisis gravísima en términos económicos, pero es una crisis también en términos de corrupción. Grecia tiene una corrupción muy alta y esto es una de las razones por las que están en la situación que están, ¿no? Bien, entonces la corrupción en España es más política que administrativa y es una corrupción que ha ido insertándose quizás excesivamente en los niveles locales de gobierno. En este dato que pongo aquí del Eurobarómetro sobre corrupción de 2008, se ve cómo los gobiernos locales han ido perdiendo peso, han ido ganando percepción de corrupción y perdiendo una visión de honestidad que tenían inicialmente. Hoy en día el 83% de los encuestados españoles consideraban que había bastante corrupción, mucha o bastante corrupción en el nivel local de gobierno. El 83%, el 79% en los gobiernos regionales y el 78% en el gobierno nacional. Bueno, en Italia es una situación parecida, todavía un poco peor, pero fíjense que en Francia, sin embargo, ha mejorado. Y aquí pongo datos de 2005 a 2008. En Francia ha mejorado la percepción de corrupción, es decir, que la gente considera que hay menos corrupción en el 2008 que en el 2005, y han mejorado mucho los ayuntamientos. En España, sin embargo, han empeorado enormemente, más 9 puntos. Bueno, son datos simplemente para situarnos, ¿no? Y finalmente, claro, esto nos lleva a quiénes son los más culpables de la corrupción, quiénes son las instituciones más corruptas. Pues en el famoso barómetro global de corrupción, que se pregunta cuáles son las instituciones más corruptas, y se pone toda una serie de instituciones para que los ciudadanos puntúen entre 1, nada corrupto, y 5, muy corrupto. En España siempre salen como los más corruptos los partidos políticos, como institución. Y ahí se pone a todos por igual, ¿no? Y ciertamente, yo ahora he tenido una encuesta para el CIS sobre esta materia y bueno, sale lo de siempre, ¿no? Que en España no sé si estábamos en el 60 y tantos%, casi el 70% de los ciudadanos que creen que todos los partidos son iguales, más o menos. Todos los partidos son iguales. Y en general, pues es el 60 y tantos, 70% de gente que reconoce que la verdad es que los políticos no se preocupan de la gente como yo. Es decir, esa percepción de los políticos y de la clase política como una clase ajena a los problemas de los ciudadanos. De ahí que luego la política sea los dos sentimientos más importantes que genera, y eso supongo que luego se hablará por Eloísa o se ha hablado ayer, ¿no? Los dos sentimientos más importantes que genera son indiferencia y desconfianza. Política, desconfianza e indiferencia. Bueno, estos son los datos. Bien, y ya lo último es que, claro,
todos estos fenómenos de corrupción, todos estos escándalos que salen cada día en la prensa, nos han llevado a que entre los tres problemas más importantes que existen actualmente en España, en esa pregunta que se hace por parte del CIS, de repente se hayan colado en un momento dado la corrupción y sobre todo la clase política. Es decir, ¿cuál es el problema en España? Pues uno de los problemas más importantes en España, la clase política, los partidos políticos. Y ahí los datos de octubre 13,3, diciembre 16,6 de los encuestados, noviembre 16,6, diciembre 13,6, diciendo que el principal problema del país, de entre los tres primeros, evidentemente el primero es el paro y la situación económica, ¿no? Pero el tercero empieza a situarse, o se ha situado durante un momento, la clase política, ¿no? Bueno, y esto nos lleva en una serie de correlaciones a ver que desde los años 90, que evidentemente la percepción de que la corrupción era un problema gravísimo, llegaba al 30 y tantos% de los españoles que consideraban en aquel momento la corrupción como un problema muy grave, pero también casi llegó al 20% el de las personas que consideraban que la clase política era un problema. Pero luego empezó a bajar todo y de repente ha vuelto a subir, como se ve aquí al final en esta serie. Bueno, esta es un poco la razón por la que estamos hablando de ética y nos preocupamos tanto de la ética y de la transparencia y del buen gobierno, ¿no? Bien, dicho esto, entro un poco en los elementos de ética y de buen gobierno, ¿no? Antes me gustaría hacer una breve reflexión sobre algo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Que es cómo es el ser humano, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra percepción del ser humano, ¿no? Durante mucho tiempo la izquierda creyó erróneamente que se podía construir un hombre nuevo, ¿no? Es decir, que si se cambiaba la propiedad de los medios de producción y se articulaba un nuevo modelo de sociedad, el hombre cambiaría. La verdad es que el hombre no cambió, y en los regímenes comunistas lo que vimos fue ese tremendo fracaso de dar todo el poder a una serie de personas para que cambiaran el mundo, y lo único que hicieron fue destruirlo más. Bueno, la verdad es que el ser humano pues tiene una serie de características, pero también es cierto que frente a esa visión de poder crear un hombre nuevo, un ser humano nuevo, lleno de altruismo y de solidaridad, y la otra idea esta de que el ser humano es un lobo para el hombre, esa visión conservadora, ¿no?, que nos lleva evidentemente a tener estructura de control y de gobierno fuerte para evitar que ese ser humano, que es un lobo, se convierta en un lobo para otro ser humano, pues hay una diferencia. También es cierto que durante muchos años hemos venido aceptando que el ser humano es una persona egoísta, que en términos económicos que maximiza sus preferencias, que está siempre buscando maximizar sus preferencias. El ser humano es egoísta, siempre va a la suya. Yo creo que estas concepciones son excesivamente simplistas y el ser humano es mucho más complejo, ¿no? El ser humano tiene elementos emocionales muy fuertes. Las emociones son parte de nuestra realidad y muchas de las emociones y de los sentimientos son también altruistas. El ser humano es capaz de justicia, es capaz de amor, es capaz de altruismo. No es solo un ser egoísta, no es solo una persona que se dedica a maximizar, como dicen los economistas, sus preferencias, ¿no? Es algo más complejo, ¿no? Y sobre esto creo que conviene destacar que las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro pues nos demuestran, como Damasio ha demostrado, que los seres humanos tenemos constantemente emociones, que percibimos a través de los sentidos la realidad y que esa percepción la procesamos inicialmente en la parte emocional del cerebro, y que esa parte emocional del cerebro nos genera toda una serie de efectos psicosomáticos, y que esos efectos psicosomáticos, cuando somos conscientes de ellos, nos generan sentimientos. Las emociones se convierten en sentimientos cuando somos conscientes de ellas. Bueno, pues el ser humano está lleno de sentimientos. Parte de estos sentimientos, como dijo en su momento Hume y Hutchinson y Adam Smith, parte de estos sentimientos son altruistas. El ser humano tiene sentimientos altruistas, sentimientos morales.
Yo creo que esto es importante. Parte de nuestros sentimientos son egoístas, pero tenemos también sentimientos morales. Y eso es, además está demostrado, ya no solo, no es algo que se diga solo filosóficamente, normativamente, sino que tiene una base empírica importante en las propias investigaciones que hay sobre primates, sobre cómo nuestros antecesores en la escala de evolución tienen también ciertos sentimientos morales, aunque parezca mentira. Por ejemplo, la compasión. Los primates, también los monos, cuando hay dos monos se pegan, dos chimpancés se pegan y uno de ellos pierde, se va a llorar a un rincón y siempre hay alguien que, algún otro mono que se acerca a consolarle. No les gusta ver sufrir a este ser, a este otro mono. Los seres humanos tenemos sentimientos de simpatía, en principio no nos gusta ver sufrir a otros seres humanos, y esto la verdad es que se ha ido desarrollando, este sentimiento de simpatía o de empatía, ¿no?, se ha ido desarrollando en el ser humano. Cada vez tenemos más capacidad para dejarnos impresionar y sentir el dolor de otros seres humanos, incluso de otras razas, de otras religiones, de otras. Bueno, eso es importante para hablar luego de calidad de la democracia, de buen gobierno y sobre todo de políticas solidarias. Yo creo que eso es importante. Los seres humanos tenemos cada vez más capacidad de empatía. La verdad es que la propia literatura, el cine, lo que leemos, muchas veces nos ayuda a ir generando esta capacidad para ponernos en la piel de otros seres humanos y sentir con ellos su sufrimiento, ¿no? Pero los seres humanos tenemos también otros elementos genéticos que están en la base de nuestra supervivencia, por ejemplo, el gen materno. Si las madres humanas no se preocuparan de sus hijos como se preocupan, los seres humanos no habríamos sobrevivido. Es un elemento de solidaridad, de altruismo extraordinario, ¿no? Igual que tenemos un sentimiento de justicia desde que nacemos, ¿no? Los niños desde que nacen tienen un sentimiento de justicia. Si tienes dos hijos y a uno le regalas una cosa y al otro no, aunque tengan dos años, al que no le regalas se siente terriblemente dañado. Eso le pasa incluso a los primates, incluso a los monos. Si a un mono le das una cosa y al otro no, y lo están viendo, al final el que no le das también se enfada. Es curioso, ¿no? Tenemos sentimiento de justicia. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que es fundamental en la configuración de la acción política entender que los elementos sentimentales y emocionales son muy importantes, que no, el ser humano no solo vota, no solo se agrega a un partido político, no solo se agrupa por razones egoístas, sino que también hay elementos emocionales, sentimentales, y que si un partido, como el Partido Socialista, asume principios de solidaridad, de justicia, a los seres humanos, en principio, eso nos atrae también. Eso nos atrae, eso es lo que no debemos olvidar, los elementos de solidaridad, de justicia, de honestidad, que en principio los seres humanos nos sentimos atraídos hacia ello, ¿no? De ahí que, claro, cuando desde un partido como el Partido Socialista se hace lo contrario al altruismo, a la solidaridad, ¿no?, pues el daño es mayor, ¿no? Puede que sea mayor. Bien. Con respecto a la conexión de esto con la ética pública. Bueno, verán ustedes, cada uno de nosotros, bueno, la ética es un concepto muy, 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 muy vagoroso, muy difícil de definir, y hay tantas teorías. Yo tengo una definición muy genérica que dice que, en términos generales, que la ética es un conjunto de concepciones e intuiciones de las que nos valemos las personas, los grupos sociales y las sociedades para definir lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que se debe evitar. Concepciones, intuiciones y sentimientos de las que nos valemos. Claro, cada uno de nosotros tiene su ética propia, su ética privada, ¿no? ¿Cómo la hemos configurado? Probablemente a partir de nuestra familia, de la educación familiar, probablemente también a partir de la educación escolar, sin lugar a dudas a través de las relaciones con nuestros amigos y con nuestros pares, y también a través de la sociedad y de todos los medios de comunicación que nos lanzan opiniones, ideas constantemente, ¿no? Ahí tenemos una ética privada, una ética propia. Lo que pasa es que, claro, somos gente muy plural y cada vez más plural, y nuestras sociedades son cada vez más multinacionales y multirraciales, y ya no es tan sencillo que personas con éticas propias muy diferentes puedan convivir. De ahí la importancia de tener
elementos de cohesión social. Algunos hablan de moral, pero hoy en día la moral, esa moral en el sentido más cristiano del término, pues ya no agrupa, ya no aglutina, ¿no? Hay sectores de una sociedad que sí serán aglutinados con la moral cristiana, pero otros con la moral probablemente musulmana y otros con una moral más laica, etcétera. Entonces, de ahí yo creo que se hace cada vez más importante volver a insistir en la importancia de la ética pública. ¿Y qué es la ética pública? Pues yo creo que la ética pública lo que busca en principio es establecer principios justos de convivencia. Principios justos de convivencia. Lo cual es muy difícil. Pero ¿cuáles serían esos principios justos de convivencia para una sociedad, para cualquier sociedad? Ese patrón moral universal y generalizable, ¿eh? Esos valores o esos principios en los que todos podríamos estar de acuerdo, musulmanes y católicos y cristianos de diferentes sectas y ateos y laicos. ¿Cuáles serían esos principios en los que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Ese sería ese patrón universal de carácter generalizable, que es racional, que es razonable en sus fines, en sus valores, en sus prescripciones, que permite a cada uno seguir teniendo su propia concepción de la vida buena, en lo que tenga de razonable, y que se puede de alguna forma construir si deliberamos, si nos ponemos a dialogar en términos razonables, podríamos construirla. Yo creo que esa ética basada en la justicia, en esa necesidad de buscar la justicia que tenemos todos los seres humanos, esa ética pública tiene una expresión que es el principio de la dignidad del ser humano y tiene una juridificación en los derechos humanos, todo el sistema de derechos humanos, y yo creo que esta es la base fundamental de la democracia moderna y yo creo que del buen gobierno. La idea de reconocer la dignidad del ser humano y reconocer los derechos humanos en su triple dimensión, en su dimensión civil, en su dimensión política, en su dimensión, como no, social. No puede haber probablemente unos derechos civiles, ese derecho a la vida, ese derecho a la libertad de conciencia, ese derecho a la libertad de religión, si no hay derechos políticos. Cuando no hay voto, probablemente tu derecho a la vida está en peligro. Pero tampoco puede haber derechos políticos, con todo lo que esto implica, si no hay derechos sociales. Es decir, tu derecho al voto, tu derecho a poder afiliarte a un partido, el derecho a organizarte políticamente, realmente no puede llevarse adelante en situaciones en las que un inmenso porcentaje de la población está excluido socialmente. Vive en la pobreza más absoluta. Lo único que se preocupa es de la supervivencia. Porque la política requiere tiempo para reflexionar, tiempo para dialogar, tiempo para deliberar, gente que se siente libre, gente que puede mirar a los ojos de los demás sin bajar la vista, ¿no? Y esta idea republicana de un ser humano libre, igual, que delibera, que dialoga, que busca principios justos de convivencia, que se preocupa por conseguir lo mejor para su sociedad a través del diálogo y de la deliberación, evidentemente requiere gente que esté formada, gente que haya comido, gente que esté bien cuidada, gente que tenga una salud mínimamente aceptable. En consecuencia, los derechos sociales son elemento clave de los derechos políticos y, a su vez, estos de los derechos civiles. Bien, entonces los derechos humanos en su triple dimensión son, yo creo, la expresión máxima, la expresión esencial de la ética pública y el elemento configurador clave del buen gobierno hoy en día. El elemento configurador clave del buen gobierno. Bueno, este cuadro que yo les pongo aquí, consecuencia parte, para llegar al buen gobierno, de la necesidad de tener una ética pública, un patrón moral de carácter universal y generalizable, basado en la dignidad de la persona humana, en los derechos humanos, porque creemos algunos, yo creo que casi todos los que estemos aquí creemos, que ciertamente si dialogamos, si deliberamos, nadie podrá razonablemente rechazar estos principios. El principio de la dignidad de la persona humana no puede ser rechazado por nadie que busque principios justos de colaboración, principios justos de cooperación y dialogue y delibere. Se aceptan porque no son rechazables. Eso para empezar. Bueno, dicho esto, entramos en la ética política. Bueno, ciertamente la ética y la política, la verdad es que han tenido una vida muy difícil, como un matrimonio muy mal avenido, ¿no? No obstante, se habla de ética política como ese conjunto de derechos y deberes
que las personas deben respetar cuando actúan en un entorno en el que sus actos afectan seriamente el bienestar de otras personas y de la sociedad. Es decir, cuando tú estás en un puesto desde el que puedes realmente afectar seriamente los derechos de otras personas y de la sociedad, bien porque seas alcalde, concejal, diputado, porque seas consejero, porque seas un alto cargo, porque seas estés en un puesto importante de tipo político, pues es evidente que tú tienes unos derechos y deberes que tienes que respetar, unos derechos y deberes especiales, ¿no? Segundo, también podríamos considerar ética política las condiciones y las prácticas colectivas y las que las políticas deberían respetar, satisfacer cuando afectan al bienestar de las personas. Es decir, ¿qué condiciones deben respetar las políticas para de alguna forma satisfagan estos principios éticos? Y finalmente, la ética política debe respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho, debe servir los intereses generales, debe buscar la eficacia y la eficiencia, debe buscar la transparencia, debe rendir cuentas y debe basarse en la responsabilidad o la capacidad para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, a las demandas de las personas, ¿no? Bueno, esos serían los principios de la ética política, ¿no?, que afecta por una parte a los políticos y por otra parte a los funcionarios. Uno sería la ética política en sentido estricto y luego está la ética administrativa, la ética de los empleados públicos, que tiene sus peculiaridades con respecto a la ética política. Ciertamente, no tenemos tiempo aquí para debatir sobre este tema, pero decía Max Weber que el pecado original de la política es que es el poder, es la lucha por el poder. Nadie que tenga ideales, que tenga un sueño de país, un sueño de Asturias, un sueño de Gijón, un sueño de España, una idea de cómo le gustaría que fuera su país, nadie que tenga ese sueño puede llevarlo adelante sin poder. Y la lucha por el poder es esencial en política. Lo que pasa es que la lucha por el poder muchas veces, y el ejercicio del poder, y sobre todo el ejercicio del gobierno en sociedades plurales con múltiples intereses, nos hace en ocasiones chocar con la ética, ¿no? Entonces vuelven a surgir lo de siempre, ¿no? Si los fines legítimos justifican malos medios, si hasta dónde puedo llegar en medios ilícitos o en medios ilegales o en medios inmorales para conseguir fines nobles, si existe incluso una corrupción basada en fines nobles. Son debates que son de muy difícil solución, están ahí, la tensión es evidente, no tenemos tiempo aquí para reflexionar, simplemente para cerrar este debate, ni muchísimo menos, nunca lo cerraríamos probablemente, pero simplemente hay que decir que todo político, igual que todo funcionario, pero todo político tiene que tener claro unos derechos, unos deberes, unos límites, y luego en la vida real habrá muchas tensiones inevitables, ¿no? Política en ocasiones es inevitable la mentira, es inevitable. En política en ocasiones es inevitable la traición. Y en política en ocasiones es inevitable pues tantas y tantas cosas. Por ejemplo, cuando se está en el ejercicio del gobierno, la violencia. La violencia, es decir, el ministro del Interior puede ser un pacifista absoluto, pero claro, si hay una manifestación y se va de control, tendrá que optar porque la violencia legítima del Estado permita el ejercicio de los derechos y libertades de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es decir, que hay una tensión siempre en la defensa del Estado, en la defensa de los intereses nacionales, en la defensa del partido, y bueno, para eso no hay soluciones matemáticas, desde luego. Bien, en todo caso, estos principios básicos que yo creo que debe tener, que debe asumir todo político, que luego en la vida real pues hay que adaptarlos a las circunstancias, no tenemos respuestas para todo y lo que hoy vale a lo mejor mañana no vale tanto, hay que adaptarlo, ¿no? Lo cierto es que hay una serie de principios que me parecen clave para la acción de gobierno y para la acción de todo político y repito, para empezar, que debe servir los intereses generales. Estamos en política para servir el bien común. Puede que haya gente que no esté de acuerdo con nuestro modelo del bien común. Nuestro objetivo es, como dice Pablo Iglesias, intentar convencer a todos de lo bueno de nuestras ideas a través del diálogo, de la deliberación, de los buenos argumentos. Segundo lugar, que creo que es clave en toda acción política, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de la persona humana como fundamento clave de nuestra acción de gobierno.
Tercero, que es necesario respetar el Estado de Derecho, con todo lo que conlleva de división de poderes, con todo lo que conlleva de principio de legalidad, de intentar aplicar la ley al caso concreto de forma coherente con los principios de la ley, etc. Que es necesario buscar la eficacia y la eficiencia en la acción de gobierno. Nosotros, quienes gobiernan, tienen que intentar cumplir los objetivos, cumplir el programa, llevarlo adelante con el menor coste posible, pero también que es fundamental la transparencia, intentar ser transparentes, dar un flujo continuo de información a los ciudadanos relevante sobre cómo estamos gobernando, qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo las cosas. Yo creo que el Ayuntamiento de Gijón es un ejemplo, ha ganado el premio de transparencia, ha quedado en segundo lugar junto con otros tres municipios, y la transparencia es un elemento clave en la acción de gobierno, en una acción de gobierno democrática. Un buen gobierno tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas, tiene que contar lo que hace, no tiene que tener miedo a que los ciudadanos conozcan lo que hace, porque tiene seguro buena conciencia, es capaz de poner negro sobre blanco lo que está haciendo. La rendición de cuentas como mecanismo plural. Ciertamente los políticos rinden cuentas cada 4 años a través de las elecciones, pero eso es insuficiente. Los datos nos indican que la capacidad de manipulación es muy elevada, que la capacidad que se puede tener desde un gobierno para engañar con todo lo que esto implica a la ciudadanía es elevada, que los ciudadanos nos pueden manipular. Podemos votar a un gobierno que realmente creíamos que estaba haciendo todo muy bien y de repente las cosas no funcionan igual, ¿no? Bueno, los datos están ahí, a veces se manipulan las estadísticas, lo hemos visto en Grecia, lo vimos en su momento en Hungría. Bueno, en consecuencia, la rendición de cuentas a través del voto es una parte, pero es necesario que el Ejecutivo rinda cuentas al Legislativo, y para eso necesitamos un Legislativo fuerte. Necesitamos un Poder Judicial independiente e imparcial que controle al Ejecutivo, que controle, sobre todo que haga, que permita una aplicación eficaz del derecho. Necesitamos, sin lugar a dudas, otros instrumentos de rendición de cuentas horizontal, una Defensoría del Pueblo que actúe adecuadamente, un Tribunal de Cuentas que realmente evalúe las cuentas, pero haga análisis de las políticas públicas y pueda hacer una evaluación incluso de la actuación moral de los diferentes gobiernos. Necesitamos instrumentos de control horizontal, una oficina de conflictos de interés que controle realmente los conflictos de interés, las incompatibilidades indebidas en la acción de gobierno. Necesitamos, en última instancia, también responsabilidad, es decir, vías de participación ciudadana, la capacidad del gobierno para responder a las demandas, que el gobierno abra vías para que la ciudadanía exponga sus opiniones, exponga sus criterios, para que incluso reforzar esa energía vital que está ahí en la sociedad y que muchas veces está dormida, que necesitamos despertarla para que la sociedad delibere, se preocupe por sus problemas cívicos y lance hacia el Estado opiniones, ideas, propuestas, ¿no? Bueno, y el buen gobierno en suma sería el que asume los principios de esta ética política e implanta los instrumentos, los procesos y órganos necesarios para hacer reales los principios esenciales de la ética pública. En fin, y aquí es algo hay algo muy importante, y yo sobre esto, pues la experiencia vital y la experiencia como asesor y del gobierno y como persona que ha estado implicada en muchas actividades gubernamentales, indica que es evidente que no nos basta muchas veces con las leyes. Es que muchas veces podemos establecer una ley de incompatibilidades, conflictos de interés, un código de buen gobierno, que suena estupendamente, pero como no haya procesos y luego alguna estructura, algún órgano verdaderamente independiente que asegure el cumplimiento del código, esto no sirve muchas veces para nada. Y esta es la realidad, ¿no? Necesitamos aprender en este país que no nos basta con las leyes, que las leyes están muy bien, pero que además de las leyes es necesario que haya órganos que aseguren el cumplimiento de las leyes o que impulsen el cumplimiento de las leyes, órganos que de alguna forma pongan rojo a un gobierno y le digan: oiga, usted no ha cumplido, usted dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho, ¿no? Y para eso se necesitan órganos independientes con una independencia suficiente y procesos que permitan que esas decisiones se gestionen adecuadamente, ¿no? Las políticas de integridad, el último elemento,
pues serían todo un conjunto de instrumentos, normas, procesos, estructuras de que se vale el buen gobierno para que se prevenga la corrupción, para fomentar el servicio público y un servicio público coherente con la ética pública y con la ética política. En fin, esas serían las visión general que yo les doy de todo este entramado de conceptos. Ciertamente, al final, hay muchas posibilidades de mejorar la calidad de la democracia desde esta perspectiva. Hay otras muchas perspectivas. La democracia de calidad implica muchos otros factores, pero yo me he centrado en estos. Entonces, es evidente que los marcos de integridad, que son los instrumentos de gestión, nos pueden ayudar a desarrollar este tipo de políticas de integridad. Los marcos de integridad implican, en términos generales, por ejemplo, que para que haya una democracia de calidad, para prevenir la corrupción, para fomentar un buen gobierno en estos términos que yo les he planteado, es importante que los partidos políticos tengan sistemas de financiación claros y transparentes, que es necesario que exista un control de la financiación de los partidos, que es necesario que los partidos sean coherentes con las normas que se dan a sí mismos en esta materia, que es necesario, sin lugar a dudas, que tengamos unos tribunales de cuentas, unos órganos de fiscalización potentes, bien preparados, con independencia también, que no sean de alguna forma instrumentos del Ejecutivo, sino que sean capaces de decir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, de dar consejos, de incluso sancionar a los gobiernos que no cumplen, que es necesario una Defensoría del Pueblo que realmente impulse un gobierno honesto a través de todo un sistema de denuncias, de quejas, de informes negativos. En fin, las medidas en términos más concretos, por ejemplo, para órganos como un ayuntamiento, etcétera, pues hay medidas esenciales y medidas complementarias, ¿no? No voy a entrar en términos muy, muy concretos porque sería mucho más de ciencia de la administración y cosas de estas, pero los códigos éticos pueden ayudar siempre y cuando haya procesos adecuados para su aplicación y haya algún órgano que se encargue de asegurar el cumplimiento del código o de analizar si se cumple o no por parte del gobierno y de los funcionarios. Las evaluaciones de riesgos, hay áreas donde hay riesgos de corrupción, se pueden evaluar cuáles son los problemas que hay, cuáles son los riesgos, cómo se podrían solventar, si existen medidas para solventarlos, dónde hay vacíos legales y con dónde hay vacíos de investigación que podríamos resolver. Eso se ve se puede hacer en las áreas de contratación, en las áreas de urbanismo, la formación en ética y en valores a los funcionarios, la formación en ética incluso y en valores a la clase política. La gestión de los conflictos de interés. Los conflictos de interés están ahí, son constantes, no se pueden negar. Hay conflictos de interés permanentes, pero hay algunos que son muy peligrosos para la acción de gobierno. Yo no me gustaría que el director general de farmacia del Principado tuviera 50 farmacias. Es un ejemplo de conflicto de interés. Sería peligroso, puede que sea una persona extraordinariamente honesta, pero a todos nos tendría con la mosca detrás de la oreja en cada decisión. El ejemplo más triste de esto, Italia y Berlusconi, ¿no? Una sociedad donde el conflicto de interés es parte esencial, íntegra, ¿no?, de la acción de gobierno. Bueno, las ideas, las inspecciones internas, creo que se puede mejorar mucho en el sistema de inspección interna, pero para eso hay que proteger a los inspectores, hay que darles independencia, hay que reconocerles la capacidad para poder tomar, para poder analizar y para hacer propuestas rigurosas, ¿no? La política de denuncias en España, las denuncias de corrupción son muy pocas. Y la verdad es que hay un criterio cultural casi de que el que denuncia un caso de corrupción es un chivato, cuando eso puede ser un héroe ciudadano, un héroe cívico, una persona que por razones cívicas pone en peligro su carrera, muchas veces casi hasta su vida, que deja muchas veces una parte esencial de su vida en este proceso terrible de presiones, de amenazas, cuando denuncia casos de corrupción. Y yo creo que en España tenemos que proteger a los denunciantes. No quiere decir esto generar un sistema inquisitivo, no. Simplemente cuando hay una denuncia y está sólidamente fundada, esta persona hay que protegerla, ¿no? Y así sucesivamente hay que hacer encuestas de clima laboral. Muchas veces en los ayuntamientos, en los órganos públicos, cuando
la gente se siente, como los trabajadores se sientan maltratados, hay muchas más posibilidades de que se embarquen en conductas incorrectas que cuando no, cuando se consideran bien tratados. Cuando se consideran bien tratados, la gente, es más difícil que se embarque en casos de corrupción, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego hay muchas medidas complementarias que ayudarían a estas medidas, pero no voy a extenderme más. Simplemente he querido, con esta última fase, demostrar que se puede mejorar muchísimo a nivel micro la calidad de una democracia con múltiples medidas que ayudarán todas juntas a mejorar la acción de gobierno, a tener mejores gobiernos, a prevenir la corrupción y, en ese sentido, hacer gobiernos más íntegros. Nada más, y me someto a sus preguntas. Muchas gracias.